Bien, vamos a ver cómo hacer eh, escenarios con, con mapas de tiles. Uh, con tilemaps, eh, dentro de MakeOut Arcade. Un, un tilemap, como he comentado en otro vídeo, un map es un, una forma, una técnica para dibujar escenarios, para dibujar pantallas, para dibujar fondos de, de un juego. Eh, de forma que para optimizar la memoria que utilizamos en vez de dibujar una imagen grande, que sería todo el mapa, toda la, todo el escenario, todo el nivel. lo que vamos a hacer es que lo vamos a dibujar por, por, con una técnica que se llama tile maps, que la traducción sería, pues, eh, mosaicos de rayolas o algo por el estilo. que lo que hacemos es dibujar imágenes pequeñitas eh, que después vamos copiando y pegando y vamos construyendo un mosaico que sería el mapa, el mapa general. vamos a verlo en un momento y, y de seguida se va a entender lo que es. Para dibujar un tilemap lo que vamos a hacer es irnos a assets. Eh, le vamos a decir que queremos hacer un asset nuevo y le vamos a decir que queremos hacer un tilemap, ¿no? Entonces, este mapa, este mapa, eh, esta, esta pantalla, ahora mismo es un, es un mapa de. de 16x16 16 tiles, ¿vale? Eh, cada tile, eh, si no me equivoco, debe ser de 16 píxeles, con lo cual sería 16x16 16 de ancho. Eh, esto lo podemos hacer más grande, esta pantalla la podemos hacer, pues yo qué sé, de, de, de 100, bueno, de, de 60. De largo, ¿no? Y, y 16 de ancho, nos quedaría esta pantalla. Entonces, nosotros aquí iríamos dibujando lo que es todo el nivel, todo el escenario. A través de eh, estas imágenes chiquititas, que es lo que llamamos tiles, ¿vale? Los tiles, que son estas rayolas o estas. O estas eh, losetas de, de mosaico. Entonces las vamos a utilizar para dibujar lo que sería todo el, el escenario, ¿no? Por ejemplo, vamos a coger esta de aquí de color verde. Y le vamos a decir con el bote de pintura que, pam, me lo pinte todo de verde. Entonces todo el mapa tiene un fondo verde. Y después yo aquí encima, pues voy pintando con el lápiz, ¿no? Voy dibujando las diferentes eh, piezas, ¿no? Eh, por ejemplo, pues eso podría dibujar este de aquí, este de aquí, algo así alargado. Con este alguna un, un cierre de, de la esquina, este de aquí. Entonces, eh, pues, pues puedo hacer... Eh, infinidad de dibujos utilizando estos, estos tiles estas rayolas pequeñitas vale que lo que hago es hacer una composición de un mapa más grande vale entonces este lo que estamos dibujando ahora es el tile map el mapa de tiles eh, que sería pues eso esta esta composición así grande y a partir de esas de esas rayolas chiquititas vale entonces eh, lo que, lo que tenemos aquí debajo, que esto, esto que pone aquí debajo que pone forest, el forest sería el tileset, ¿no? El, el set de rayolas, ¿no? El set de tiles, ¿no? Entonces, por defecto, tiene definidos diferentes tilesets, ¿no? Uno de, de bosque, otro acuático, eh, otro de una mazmorra, ¿vale? Como podéis ver, pues son diferentes elementos, pues paredes, escaleras, eh, muros. Eh, y otro así como de miscelánea que hay un poco de todo. ¿no? Entonces, nosotros podríamos ir a dibujarnos nuestros propios tiles. ¿vale? Podríamos dibujarnos nuestros tiles y hacer nuestro propio tileset. ¿vale? Entonces, eh, vamos, a, vamos a borrarlo todo y vamos a volver a empezar. ¿vale? Vamos a, a ver, un suprimir por aquí, un suprimir por allá, fuera todo. Le vamos a decir que vamos a hacer un dungeon. Entonces, en este dungeon, pues vamos a usar un. Vamos a usar un, una imagen así genérica para hacer todo el fondo. Le doy al bote de pintura y ¡pam! todo el fondo hecho, ¿no? Y después, pues vamos a intentar dibujar, pues. O oh, mira, esto, esto estaría. Eh, vamos a intentar dibujar, pues, paredes, ¿no? Vamos a hacer que nuestro dungeon tiene esta serie de paredes por aquí. Pam, 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 pam. Podemos dibujar una línea. Dibujo una línea de, de paredes. Aquí. Entonces aquí le vamos a hacer que hay un, un camino. Por aquí este camino después va a venir para acá, vamos a hacer el camino por aquí, vale, yo voy dibujando el camino, eh, vamos a dibujar las paredes aquí para que sigan por aquí y vamos a hacer una esquina, eh, creo que sería esta de aquí, ¿no? Eh, así, después lo acabamos de, de cuadrar, ¿no? entonces yo me haría pues eso, esas paredes y este sería como un caminito en medio, del, en medio de ese dungeon. vale, vamos a, lo vamos a acabar así, eh, de cualquier manera, rápido. Y, y vamos a ver lo que os quería comentar. Entonces yo dibujo mi dungeon con, esas, con esos mapas de tiles ya eh, prediseñados, ¿vale? O, o que los he hecho yo. Y después otra cosa que puedo hacer aquí es definir eh, las colisiones de las paredes. Es decir, yo cuando haga el juego después, el personaje vendrá por aquí caminando, ¿vale? Pero no se podrá salir del, del pasillo, porque estos son muros y los muros no tiene que tocar. Entonces, hay una herramienta aquí, que es este de aquí, que es ese bloque de aquí, que si nos ponemos encima, dice Draw Walls. Que es eh, una marca de color rojo que se sobreescribe sobre la, la imagen que ya he hecho, que le indica al juego que estos son paredes, es decir, que esas, esos tiles, el usuario, el, el jugador, no podrá atravesarlos, ¿vale? Entonces, mi faena a la hora de dibujar este, estos mapas de tiles, pues sería dibujar todo el nivel en base a esas eh, rayolitas pequeñas, ¿vale? Eh, y. Y, y establecer pues, diferentes imágenes que, que yo considere y después diseñar esas paredes. ¿no? Entonces, una vez hecho, le vamos a llamar: pues eso, le vamos a llamar nivel, nivel 1, ¿vale? Grabar, ¿vale? Y ahí tengo el nivel 1 ya diseñado. Que lo puedo utilizar ahora después en el juego. El, el concepto es relativamente pues, sencillo, ¿no? Entonces, si este otro elemento de aquí que se llama tile, pues es para dibujar un tile, para dibujar un elemento. Yo puedo coger ese elemento del dungeon que hemos visto ahora. Por ejemplo, este de aquí, y decir, pues mira, no, lo quiero modificar. Quiero cambiarle esto, que esto sea de tal color, o quiero borrar esto, o tal cosa la voy a hacer transparente, ¿no? Y, y puedo modificar ese tile y después me voy al tilemap y lo puedo reutilizar. Bien, pues ahora vamos a ver cómo utilizar este mapa de tiles que, que acabamos de dibujar dentro de nuestro código. ¿no? Nos vamos a venir aquí entonces en el OnStart, en la sección de escena, le vamos a decir que quiero utilizar eh, un tilemap. ¿no? Fijaos que aquí tengo para utilizar una imagen, una, una imagen grande como como fondo de pantalla o en la sección de Time Maps puedo establecer eh, cuál es el fondo del, de la pantalla, ¿no? entonces aquí le digo Time Maps y me deja ir a elegir pues alguno de los Time Maps que ya tengo eh, creados, ¿no? entonces acabar, pam, eh, me establece el fondo de la pantalla con ese Time Map, eh, está empezando por la parte del principio, fijaos que el color rojo que habíamos puesto para, para definir que eran paredes no, no aparece. Internamente sí que lo, lo conoce, pero no aparece. Y uh, vamos a cargar un sprite como personaje principal, que sería este señor de aquí, que ya lo teníamos por ahí. A ver, este señor de aquí sería el, el sprite principal. Lo vamos a colocar dentro del pasillo, porque ahora mismo no está dentro del pasillo. Así que le vamos a decir que cambie el sprite y me lo coloque en otra posición a ver si me deja elegir pues eso esta posición vamos a probar por aquí a ver me he pasado un poco más abajo aquí vamos a ver más para abajo aún vale bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Lo tenemos en medio del pasillo, hemos cargado el time map y ahora una cosa que le vamos a decir, porque claro, si yo ahora le pongo que se pueda mover con los controles, ¿no? Lo que voy a hacer es que voy a mover el, el, el personaje, pero se va a ir de la pantalla, ¿vale? Entonces, eh, lo que vamos a hacer es que le vamos a decir en la sección de escena, le vamos a decir que la. La cámara siga al sprite. La cámara sería lo que centraría lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ahora mismo, al decir que la cámara tiene que seguir al sprite, lo que vamos a conseguir es que cuando yo muevo el sprite, la cámara va siguiendo y se va moviendo por el escenario. Entonces, como podéis comprobar el tema de que las paredes están bloqueadas, fijaos que no me puedo pasar de la pared, ¿vale? ¿Sí? Y uh, aquí sí, aquí puedo, puedo irme fuera todo lo que quiera, pero las paredes están bloqueadas y con lo de que la cámara me siga el sprite, pues hacemos que el personaje se va moviendo por dentro de la, de la, del, del mapa general y la cámara me va mostrando solo eh, donde está el sprite de forma centrada.